Hola chicas, en este nuevo video quiero enseñarles a hacer el patrón para hacer una camisa playera para niño. Vamos a coger un trozo de papel y vamos a medir 5 centímetros. Hacemos una línea. Estos 5 centímetros son los que vamos a utilizar para los botones. De esta línea hacia adentro vamos a comenzar a elaborar el patrón. Marcamos 2 centímetros del orillo hacia abajo, 2 centímetros y hacemos una línea y vamos a comenzar a trabajar de este punto hacia adentro la mitad de espalda. Entonces aquí coloqué mitad de espalda. Después de medir la mitad de espalda vamos a elaborar lo que es el escote. Entramos 5 centímetros, fijamos punto y del punto de la espalda hacia abajo medimos 2 centímetros y medio y fijamos el punto. Estos dos puntos los unimos y nos queda armada lo que es el hombro, caída de hombro. Aquí la tenemos. Ahora bajamos un centímetro y vamos a ubicar lo que es el escote de la parte posterior, escote parte posterior, y bajamos de este mismo punto hacia abajo 6 centímetros, fijamos el punto y armamos el escote delantero. De este punto de la caída del hombro hacia abajo vamos a medir mitad de espalda. Medí mitad de espalda, hace uno el punto y de ahí medimos la mitad de pecho, de la cuarta de pecho, perdón, la cuarta de pecho que me dio en este punto, y ya hacemos la liniecita y armamos lo que es la sisa. Ya al tener esta parte armada vamos a medir lo que es el largo total de la camisa. Largo total de camisa, hacemos el cuadro y medimos la parte de la caderita del niño, que es un poquito, un centímetro más amplio que el pecho, un centímetro, y ya esto lo vamos a unir con la parte de la cadera y la parte del pecho. Ya que tenemos el cuadro de la camisa playera para el niño, en este punto hacia arriba marcamos 2 centímetros y esto lo vamos a traer una línea ovalada para hacerle una media curva en esta parte del costado de la camisa. Ya aquí tenemos lo que es el molde. En esta parte del hombro vamos a subir 2 centímetros. Aquí están 2 centímetros, subimos 2 centímetros y hacemos línea y unimos con lo del hombro. Aquí también lo unimos con lo del escote. Ya este viene siendo la parte trasera. Entonces vamos a cortar esta parte. En el momento que vayan a cortar en la tela, deben de aumentarle lo de la costura, 2 centímetros o 1 centímetro en la parte inferior para el dobladillo, y en costado le pueden dejar 1 o 2 centímetros para costura. Cortamos esta parte primero. Aquí tengo los dos moldes, tanto delantero como trasero. Esta parte la doblamos de esta forma porque tenemos que sacarle a la parte delantera. Marcamos aquí y hacemos línea, porque esos 2 centímetros se los aumentamos a la parte trasera y se los vamos a quitar a la parte delantera. Entonces en el momento de cortar vamos a quitarle 1 centímetro y dejamos uno para costura. Entonces lo primero que vamos a cortar en la tela es la parte trasera. Doblamos esta partecita, colocamos en la tela y cortamos, dejándole el aumento para costura. Parte trasera, después de tener ya la parte trasera cortada, entonces vamos a elaborar lo que es la parte delantera.
doblando por esta línea. Y vamos a cortar acá por esta línea. Y ya cortamos entonces en la tela la parte delantera. Vamos con la manga, ya la tengo aquí marcada. Hacemos un cuadrito con la mitad de espalda, la que medimos acá en la parte de la camisa, la mitad de espalda, el largo de la manga, y hacemos el cuadro, mitad de espalda más largo de manga, hacemos el cuadro y vamos a comenzar a elaborar la manga. Bajamos 6 centímetros, fijamos punto y ese punto lo traemos con una semicurva de esta forma, y aquí medimos lo que es la mitad de puño, fijamos el punto y lo unimos de esta forma. Entonces eso es todo lo que tenemos que hacerle a la manga. Cortamos el cuadrito siempre, siempre cuando van a cortar en la tela déjenle el aumento para costura, un centímetro para costura en esta parte de mangas. En los costados pueden dejarle 2 centímetros. Ya aquí tengo la manga cortada. Vamos con el cuello. Vamos a medir la primera parte del cuello. Aquí tengo un cuadrito, un rectángulo de 18 centímetros, la primera parte del cuello, 18 centímetros por 4 centímetros, y hacemos el rectángulo. En esta parte, en este puntico, entramos 2 centímetros, fijamos el punto, de este punto hacia arriba vamos a fijar 2 centímetros, medimos 2 centímetros, hacemos el punto y esto lo llevamos con una semicurva al otro punto. De este punto hacia arriba marcamos medio centímetro, fijamos el punto y traemos una media línea hacia la parte del centro, así como la ven. Esta es la primera parte del cuello. Cortamos. Este mismo procedimiento se hace en las camisas para adulto. ¿Cómo sacamos el cuello? Es fácil. Esta parte vamos a medir con el metro. Medimos esta partecita del doblez. Medimos hacia acá 10 centímetros y después medimos de este punto, que es la parte trasera, medimos hacia la parte alta del hombro de la parte, serían 18 centímetros. 18 centímetros, esta es la parte que va a ir pegada, cosida en la parte del cuello. Ahora sacamos la otra parte, que es un poco más pequeña, son 2 centímetros menos, 16 centímetros por 6 centímetros, va doble, 6 centímetros de alto por 16 de ancho. Hacemos el cuadro, en esta parte bajamos 1 centímetro y lo unimos con una recta hacia esta otra punta, entramos 1 centímetro y lo unimos hacia este extremo. Y ya ahí nos queda la otra parte del cuello ya marcada, la cortamos. Estas dos piezas deben de ir doble, se cortan dos veces porque van doble. Y aquí nos queda el cuello de esta forma. Cuando lo vayamos a coser nos va a quedar de esta forma, así. Entonces aquí tengo el cuello y tengo la camisa y la manga. Este es el video que les quería enseñar en este día, espero les guste, lo pongan en práctica, le saquen provecho, hagan sus propios proyectos de trabajo.
Suscríbanse, denle like a mis videos y clic a la campanita para que cuando monte otro video les lleguen las notificaciones.